Bien, vamos a ver en mayor profundidad los tipos de datos array. En pasados lecciones sí que estuvimos viendo un poquito la definición de arrays, etcétera, pero en este caso vamos a ver un poquito más en profundidad, puesto que tenemos varios tipos de arrays. El que nosotros hemos estado viendo hasta ahora ha sido un array indexado. Bien, recordamos simplemente que un array es al final una variable de tipo de dato que guarda varios datos, ¿no? O sea, son un conjunto de datos que se agrupan en una lista. Bien, tenemos varios tipos de arrays, como decimos. Los que nosotros hemos estado viendo hasta este punto han sido los arrays indexados, como os decía, que básicamente al final es un array que simplemente contiene un conjunto de valores, que cada uno de ellos tiene un índice, como veíamos al principio. Y en pasadas lecciones, pues que el array siempre comenzaba en la posición 0, decíamos, y así iba en adelante hasta el final. El final le recordábamos que su index siempre era su índice, el último valor, el índice correspondía a el total de elementos de valores que teníamos dentro del array menos 1. Es decir, teníamos, por ejemplo, vamos a ir aquí al código, tenemos un array indexado de este tipo, un array que contiene un conjunto de valores. En este caso, vamos a ver que además ya en uso la función count que nos da el resultado siguiente. Si le pasamos un array a count, nos va a decir el número de valores que tenemos dentro del mismo. Bien, nos vamos a nuestro servidor local, al archivo que estamos editando, que es array indexados, y nos damos cuenta que count nos da el resultado, hacen cuenta los valores que tenemos dentro. Tenemos Fortnite, League of Legends, Doom Eternal, Final Fantasy X y Counter-Strike. Total 5. Bien, por lo tanto, recordemos, si queríamos acceder a... Y esto me lo quito. Si queríamos acceder a la posición última de un array, decíamos que con este método podíamos ir, por ejemplo, a la 0, pues debería darnos la primera posición, Fortnite. Vamos a poner que así sea exactamente. Y si queremos ir a la última, podríamos irnos a la cuarta, ¿vale? 0, 1, 2, 3 y 4, iríamos a la última. O también podemos hacer lo siguiente, como decíamos. Al final, la última posición, el último índice de un array indexado es el valor, es lo que tiene de longitud el array menos 1. Y fijaros lo que estamos haciendo aquí. Estamos aprovechando un operador aritmético, estamos usando una variable, o sea, una función que nos devuelve la longitud del array, ¿de acuerdo? Y le estamos quitando 1. Porque count de juegos hemos visto que nos devolvía 5, porque tiene 5 valores dentro del array. Y si a 5 le quitamos 1, estamos yendo, nos va a dar 4. Entonces, juegos, el índice 4 es Counter-Strike, es el último. Para que lo veáis otra vez, vamos a dejar arriba el array en sí. Vamos a meter el printr, que nos formatea un poquito la salida en pantalla. Vemos aquí un poquito más claro. El array tiene 5. Nosotros al irnos a la última es Counter-Strike y lo hemos hecho a través del count, que es lo mismo que nos muestra aquí, 5 menos 1 y va a la 4, que es Counter-Strike. Bien, hasta aquí los arrays indexados. Ya decíamos que pueden ser conjuntos de. Pueden ser conjuntos de strings o números o mezclas, ¿vale? Esto no es ningún problema. Bien, esta es la forma moderna. Visto esto, vamos a pasar al siguiente tipo de array, que es el array asociativo. Aquí la cosa se empieza a complicar un poquito. Y esto, deciros que hemos llegado a una parte muy interesante en cualquier lenguaje. Recordaros que los arrays al final son la forma de almacenar y trabajar con datos agrupados, con datos estructurados
más habitual en cualquier tipo de desarrollo de software y, por tanto, empezamos a entrar en terreno complejo y es importante que nos mantengamos atentos. Bien, vamos a ver un tipo de array que es el asociativo. El array asociativo, por definición, al final, utiliza un modelo de valor y clave. En un array asociativo, cada valor interno se compone de un valor y de una clave. Cada valor lleva asociada su propia clave. Por lo tanto, si comparamos con los arrays indexados, el valor será el elemento en sí, mientras que en el array asociativo, la clave será el índice con el que llegamos al elemento. Vamos a ver esto un poquito sobre la marcha. En el array asociativo decimos que al definir cada elemento lo asociamos a una clave. De esta manera, para ese elemento a futuro, tenemos que dar el nombre de la clave. Y vemos aquí que hace uso del array myArray y llama, en vez de con un índice, con un número, el índice por el que queremos acceder, llama a un string, que al final este string va a ser la clave del valor al que queremos acceder, que tendrá un valor asociado. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto sobre el archivo, sobre el script. Bien, tengo aquí creado un archivo PHP en el que vamos a ver los arrays asociativos. Bien, ya lo estoy aquí cargando, no tengo nada por pantalla, por lo tanto es normal que no me salga nada. Bien, los arrays asociativos, decíamos entonces que este es el indexado. Y para hacer un array asociativo, por ejemplo, vamos a crear un array que se llame resultado puntuación juegos. ¿De acuerdo? Vamos a simular como si esto fuera un array que lo que nos va a dar es de cada... Queremos hacer, por ejemplo, imaginemos que estamos agrupando los juegos que tenemos en el array de juegos en base a la puntuación, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que queremos tener aquí, declaramos en vez de, esto lo podemos hacer también en línea y también recordad con esta convención. Podríamos hacer que el más votado fuera el array juegos, la posición 1. Si estaríamos yendo Fortnite sería la 0 del array juegos, pues la posición 1 del array juegos sería el LOL. Bien, el más votado, estamos declarando un array al que le estamos dando una clave con string, una clave escrita, no es un índice, no es un número, y le estamos asociando con el igual mayor que. Este símbolo que al final compone una flecha, el valor del LOL, de la primera posición del array juegos. Ahora vamos a hacer otra clave dentro del array que estamos creando, resultado puntuación juegos, meto el punto coma, y así me deja de salir aquí el error, ¿vale? Y vamos a hacer el menos votado. Y le vamos a asociar la posición 4 del array juegos, es decir, Counter-Strike. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, de esta forma, esto es un array asociativo. Tenemos un, y lo vamos a volver a dejar ahora sí, que lo que ya habéis visto más claro, en su forma más moderna. Tenemos un array en el que hemos metido dos clave valor. Recordad, cada elemento que forma parte de un array asociativo es una clave y su valor. Esto es un valor de clave valor que forma parte de un array asociativo, mientras que en el array indexado el valor, cada valor es solamente un valor. ¿De acuerdo? Y en el array asociativo tenemos clave y valor. Bien, ¿qué ocurre si queremos acceder a un valor de un array asociativo?
Mientras que en el array asociado, en el array indexado, lo que nosotros hacíamos para acceder a una posición era hacer uso de su índice. Esto me va a dar Counter-Strike. Me meto el formateador para que limpio. Mientras que en el array indexado simplemente accedíamos a una posición a través de su índice, empezaba en cero siempre, el cual será Counter-Strike, por lo tanto, en el asociativo, si queremos acceder a un índice, o sea, a una posición de su contenido, no lo vamos a hacer mediante un índice, lo vamos a hacer mediante la clave para que queremos acceder. Como tenemos una clave única que nosotros hemos puesto, esto es importante que cada clave que declaréis en un array asociativo sea única. Es decir, no hagamos esto. No es un error. Lo que ocurre aquí es que, bueno, de hecho, creo que está. No, no me da ningún error. Esto es porque no tengo aquí. No hagamos esto porque entonces estamos duplicando. ¿No? Estamos declarando el mismo valor, distintos resultados, incluso podríamos hacer, ¿no? Y esto sería erróneo. Lo que tenemos que hacer siempre en un array asociativo es mantener claves que sean únicas. Por lo tanto, si queremos meter una nueva, porque hemos metido un nuevo análisis en nuestro resultado de puntuaciones de juegos, pues vamos a meter una clave distinta. El mejor en velocidad, por ejemplo, y decimos que es el Doom Eternal, ¿de acuerdo? Así estamos metiendo una clave valor nueva, pero siempre que las claves que formen parte de los valores de vuestro array asociativo sean únicas. Bien, decíamos que, por lo tanto, vamos a verlo esto en acción. Para acceder al contenido de un valor de un array asociativo, necesitamos hacer a través de su clave. Por lo tanto, si hemos dicho que el del array juegos, el 4 es Counter-Strike, y en el array asociativo, resultado de puntuación juegos, en la clave más votado hemos metido la posición 1 del array juegos, estaríamos yendo desde el 0 hasta el 1, nos debería demostrar en este bar dump el LOL. ¿De acuerdo? Vamos a verlo sobre la marcha. Accedemos aquí, array asociativo, y recargamos. Exactamente lo que ha ocurrido, como decimos, es que en el último bar dump hemos hecho la impresión de la clave más votado del array resultado de puntuación juegos, que le habíamos asociado el valor de el array indexado juegos, su posición 1. Perdón, aquí lo tenemos, el más votado. Si nos giramos al menos votado, lo que estaremos imprimiendo en pantalla será el de la posición 4 del array juegos, es decir, lo mismo que tenemos en el primer bar dump, que es el Counter Strike. Aquí lo tenemos. Bien. Visto esto, podemos pasar a los arrays multidimensionales y la cosa se empieza a complicar un poquito más. Vamos a ello. Decíamos que teníamos los arrays indexados, los asociativos y los multidimensionales. Vamos a ellos. Una característica de los arrays en PHP es poder asociar, crear arrays de más de una dimensión. Esto se puede conocer como matrices. Pero bueno, nosotros al final, a mí me gusta particularmente llamarlo arrays, que es como se declaran en este lenguaje. Y bueno, de hecho, es igual, es un tipo de dato común en cualquier tipo de lenguaje. Entonces, al final, más que matrices, nos gusta decir que pueden tener dimensiones, un array, tantas como quieras. Es raro que se aplique más de tres, pero bueno, podría ser incluso. Y para conseguir un array multidimensional, al final, lo único que tenemos que hacer es incluir a una posición de un array, es decir, a una clave valor de un array, y asociarle otro array. Y así, consecutivamente, iremos haciendo multidimensión. Vamos a verlo sobre el papel, como digo yo. Bien, tenemos aquí, volvemos a partir del principio. Tengo un nuevo archivo PHP que he guardado para este tipo de arrays multidimensionales y para que lo vayamos poniendo sobre la marcha en práctica. Bien, vamos aquí a crear un array. Vamos a coger un array asociativo como el que teníamos antes, aquí, que recordamos que era un array que contenía claves valores. Tiene dos claves valor, ¿de acuerdo? ¿Cierto? No lo hemos hecho antes, pero si hacemos un count de un array asociativo,
lo que nos va a contar es el número de claves valor que tenemos dentro. Por lo tanto, en este caso tenemos dos claves valor. El count de dos claves, de un array asociativo con dos claves valor es 2. Vuelvo a mi archivo, cambio de archivo y es el multidimensional. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, vamos a crear un nuevo array que es de tipo multidimensional, como os digo, clientes, compras, se va a llamar. Esto estamos todo en un contexto de tienda online de videojuegos, que es el que vamos a crear, de hecho. Esto os va a sonar muy, muy cercano a la funcionalidad custom que vamos a hacer en nuestro WordPress y, por tanto, me gusta usar un ejemplo que tenga que ver. Si tenemos un array clientes compras, de acuerdo, que puede contener, vamos a crear un array, ya esto lo estamos haciendo, recordar que esto es lo mismo que esto, de acuerdo, es lo mismo, pero su forma más moderna. Bien, creamos un array. Dentro vamos a crear dos claves de valor. Decíamos que para crear una clave de valor metíamos la clave y en este caso, como hablamos de clientes, vamos a meter un email, simulando el email de uno de los clientes que tenemos en nuestra base de datos, en nuestra tienda online, usuario1@gmail.com. Esta sería su clave y ahora le vamos a hacer un valor. Si hiciéramos lo de antes, lo que hacíamos en los valores, en los arrays asociativos, disculpad, volveríamos a hacer lo mismo. O bien un string, o bien referenciar a un string mediante un array que tenemos arriba. Y cuando decimos que es multidimensional, lo que decimos es que el valor de un clave valor asociativo es otro array. ¿De acuerdo? Mientras que en el array asociativo a un nivel tenemos clave valor, en un array multidimensional, en la posición, en el valor de una clave, podríamos tener otro array como valor. ¿De acuerdo? De esta forma podríamos decir que el usuario usuario1@gmail.com tiene, por ejemplo, hablamos de clientes compras, decimos que este cliente tiene múltiples compras, por eso creamos otro array dentro como valor, porque no, a lo mejor no solo ha relacionado, a lo mejor el más votado, si esto lo cambiáramos por los más votados, no tendría sentido que tuviéramos solo un valor dentro, crearíamos un array de juegos más votados, y es lo que vamos a simular con las compras de un cliente. Un cliente podría comprar solamente un juego, podría haber solamente comprado un juego, el Fortnite, pero es que resulta que en una tienda online un cliente puede hacer más de una compra, ¿verdad? Por ello vamos a crear un array como valor de esta clave, de este usuario. Y le vamos a decir que este usuario ha comprado del array juegos que tenemos arriba, recordamos de este array, ha comprado el 1, ha comprado el 1, que es el LOL, ha comprado también el Doom Eternal, que es la posición 2 de array juegos, y el Counter Strike también se lo ha comprado. ¿Vale? Y decimos que el usuario, aquí cerramos el array, y decimos ahora que el usuario 2@gmail.com, que es otro ficticio de nuestra base de datos y de nuestros clientes, pues ha comprado solamente el 3, que es al final el Final Fantasy X. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un array multidimensional. Multidimensional porque tenemos en un array claves valor, que a su vez el valor de esas claves es otro array con un conjunto de datos. Vamos a ver esto con la impresión en pantalla para que lo podamos interpretar un poquito mejor. Creamos, como siempre, nuestro formateador, el printr con el pre. Vamos haciendo bar dumps y nos interesa ver el, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre si queremos acceder a el contenido. Bueno, primero vamos a ver el array entero, clientes compras, a ver qué pinta tiene. Bien, esto nos ayuda mucho. Ya lo primero es cuando tengamos un array entre manos y queramos trabajar con él, vamos a verlo con un bardump que nos lo formatea y nos lo agrupa indentado y nos hacemos un poquito más clara la idea de cómo está formado este array. Bien, vemos lo que tenemos arriba. Tenemos un array que tiene dos claves valor, el usuario 1 como clave primera y el usuario 2@gmail.com como clave segunda, que a su vez los valores son arrays.
Bien. ¿Y ahora qué ocurre si queremos acceder a solamente las compras del cliente usuario 2? Pues bien, como decíamos en los arrays asociativos, mientras que en el indexado accedíamos con su índice, en el array asociativo accedíamos con su clave, con el nombre que le hemos puesto por clave, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al array asociativo clientes compras, que a su vez es un array multidimensional. Vamos a ir a la clave del usuario que queremos consultar, de clientes compras, el usuario 2 que queremos ver. Y vamos a ver que vamos a acceder a esta posición del array y vamos a ver el valor que es un array que contiene solamente un juego, que en este caso pues es el Final Fantasy X. Correcto. Bien, buen ejemplo. Esto es un array asociativo. Vamos a complicarlo aún un poquito más. Vamos a querer acceder al del usuario 1 y vamos a ver en este caso que tenemos un array un poquito, vamos, un array que tiene más de un item. Mientras que el usuario 2 solamente había comprado un juego, que era el Final Fantasy X, ¿vale? Porque era la posición 3, el usuario 1 ha comprado varios juegos, que es lo que decíamos que es lo habitual en una tienda, ¿no? Que oye, si eres cliente habitual, pues por ejemplo, si vais al game a comprar juegos, pues lo más normal es que hayáis comprado en vuestra vida más de un juego. Bien, como vemos, si accedemos a la clave usuario 1, tenemos aquí tres juegos. De acuerdo, un array de tres posiciones. ¿Y ahora qué ocurre si yo quiero acceder a concretamente el último juego que ha comprado el usuario 1@gmail.com? ¿De acuerdo? Recordemos, quiero acceder al último juego que ha comprado el usuario 1@gmail.com. Y me voy a poner aquí el Bardam también para que veáis el array inicial. De acuerdo, quiero acceder al último juego que ha comprado el usuario 1. Al último. Pero yo no sé cómo se llama. Ni sé el índice que tiene. Imaginemos, no lo sé. Porque no sé cuántos tiene. No sé si tiene 3 o 5. Hacemos lo que hacíamos en ejercicios anteriores. Vamos a hacer un count. Vamos a acceder. Una vez hemos entrado en el usuario 1 de este array, ¿vale? Estamos aquí a este nivel. Estamos a este nivel. Queremos acceder al último. A este. ¿Cómo lo hacemos si no sabemos el valor, el número que tiene de posiciones dentro de este array? Pues decimos, quiero ir al último, me hago un count de este array y lo vuelvo a referenciar. Me va a decir que tiene 1, 2 y 3, 0, 1 y 2. Me va a decir que tiene 3 posiciones. Y como quiero ir a la última, si voy al 3, empezando en el 0 los arrays, me voy a pasar. Entonces al count le quito 1. Y estoy accediendo a la última posición del array. De la clave usuario1@gmail.com. Counter Strike. Aquí lo tengo. Este es el que estoy mostrando. Y para que veáis en realidad que efectivamente da igual, no sé cuántos tengo, si yo le meto aquí que el usuario 1 al final ha comprado varias veces incluso el mismo contexto. ¿Por qué? Eso ya, como vosotros queráis imaginarlo. Lo que sí que veo es que, vamos a poner para que sea un poquito distinto, veis que aquí el último que le he puesto al usuario 2, que al usuario 1 que ha comprado, ha sido el Doom Eternal. Y efectivamente esta expresión, accedemos al array de a los juegos que ha comprado el usuario 1 y seguimos contando después que en segundo nivel el total del array menos 1 y efectivamente sale el Doom Eternal. Bien, hasta aquí los arrays un poquito en mayor profundidad. Deciros que igualmente en adelante vamos a hacer trabajos con vamos a recorrernos los arrays y vamos a ver más en profundidad. Sí me interesaba un poquito pasar por esta parte y, bueno, deciros, como recordaros, como os decía, que en los arrays al final está gran parte de la lógica que aplicamos muchas veces en programación. Así que, bueno, espero que haya sido lo bastante claro y nada, cualquier duda sabéis que podéis repasar los ejercicios que hemos ido viendo sobre la marcha y hacer vuestras propias comprobaciones. Os animo a que toquéis estos arrays, que metáis vuestros ejemplos, que cambiéis la dimensión como he hecho yo de los mismos para que veáis cómo cambian los bardams que tenéis y
hasta aquí.